La Corte rechazó el recurso de apelación porque los apelantes no probaron en la Corte los alegatos que ellos habían esgrimido en la instancia que sometieron al tribunal. El tribunal es un asunto de pruebas y no quedó demostrado los argumentos de que ellos alegaban que había contradicción en la declaración de la sentencia y que habían también violación al derecho constitucional. De manera, los alegatos del señor Grullá Sosa a través de su abogado no convencieron a los jueces de la Corte de Apelación y la Corte procedió a darle lectura en el día de hoy a la sentencia, que lo había condenado ya a 20 años, y ratificó por mayoría de votos la sentencia de primer grado. De modo que el señor Grullá Sosa seguirá cumpliendo los 20 años con la ratificación que hizo la Corte y sigue también condenado a pagar los 5 millones de pesos de indemnización. Ahora le queda que en un plazo de 4, 5 o 6 meses la Corte notificará la sentencia.